Eh, responsabilidad social ha sido un tema que nos ha ocupado. Yo soy la secretaria de la mujer del Sindicato de los Empleados de AFIP. Eh, el grupo de mujeres que representamos es más de la mitad de la planta. Así que hablando de desigualdades de todas las desigualdades, las desigualdades con respecto a la cuestión de género es alta e importante. Entonces, quería hacer una relación entre derechos humanos, género y ciudadanía, lo que nos ha costado, lo que nos sigue costando y el difícil camino que es para las mujeres. Y la relación que pretendo hacer es también entre derechos humanos. Derecho, prácticas laborales y responsabilidad social. Ese es un camino que a mí me parece que son paralelos de todo lo que nos ha costado. Digo, los derechos humanos empiezan con aquellos primeros civiles y políticos que involucran la libertad, primero el derecho a la propiedad, a la vida, que perseguía la libertad como lema. El segundo tipo de derecho que tenemos es el que protege la igualdad, el derecho de todos a una vida con mejores oportunidades, a vivienda digna, a educación, a salud. Digo, si relacionamos estos derechos de igualdad con los derechos de las mujeres y lo que nos ha costado a nosotras ejercer la ciudadanía, porque estamos hablando que estos derechos de igualdad, de libertad, de propiedad, empiezan a fines del siglo XVIII. Y en Argentina, por ejemplo, el voto lo hemos podido ejercer recién en 1911. Así que digo, hay una diferencia importante, además de todas las desigualdades, hay una diferencia importante de cuándo accedemos a la ciudadanía a las mujeres. En esta protección de derechos de segunda generación que protege la igualdad y que la igualdad y ciudadanía no es un concepto universal si lo pensamos desde las mujeres. Qué suerte que estamos muchas. Porque siempre es bastante susceptible este tema. Pero son hechos y son datos de la realidad. A las mujeres nos ha costado muchísimo más acceder a la ciudadanía que a los hombres. Sin embargo... El Estado ha protegido ese acceso a la ciudadanía. Y hablo del Estado, por lo menos desde los años de militancia que tengo, que son 30, en la militancia gremial y sindical, han ido floreciendo todos aquellos derechos por los cuales venimos peleando, importantes derechos, y faltan muchos más. Pero, por ejemplo, la patria potestad compartida, la ley de divorcio, eh, la asignación universal por hijo, eh, la protección integral de la mujer, la violencia familiar, tantísimos derechos protegidos que vinimos nosotros reclamando y que se han plasmado en realidades. Y falta mucho más, porque ¿qué planteo? Que las leyes no garantizan que se apliquen y que el paradigma cultural cambie. Entonces, además de la batalla que venimos dando para que esas leyes nos protejan, porque la declaración de los derechos no era para nosotras en ese momento, tuvimos que batallarla un poco más, de la misma manera tenemos que apropiarnos y empoderarnos de estas leyes, larga lista de leyes que nos fueron eh, beneficiando, pero que todavía no la podemos practicar ni aplicar. Para hacer el paralelo con respecto a derechos humanos y la obtención de ciudadanía por parte de las mujeres, vayamos a los derechos humanos y las prácticas laborales. Las prácticas laborales sanas, limpias, deben garantizar el acceso a la justicia, a la paz y al desarrollo de los empleados. Fascinante la exposición del diputado de Navarra que también el compañero Brandolin que vamos todos en el mismo camino. La tensión entre empleados y empleadores va a estar siempre. Pero si tenemos diálogo, si tenemos mediación, si tenemos todas las articulaciones y herramientas como para ir pactando y obteniendo mejores soluciones, qué mejor que el paraguas de la responsabilidad social. Porque hay convenios colectivos, porque hay leyes que protegen a los empleados, porque tenemos un montón de herramientas en el medio, pero cualquier organización o empresa que quiera cobijarse bajo el paraguas de responsabilidad social y que diga que adhiere a la ISO 26.000, no va a poder vulnerar todo aquello que está acordado en una norma internacional donde participaron expresamente todos los especialistas de cada uno de los grupos de interés. Entonces digo, va a ser largo, difícil, arduo, pero estamos haciendo ese trabajo. Yo creo que en este Congreso estamos haciendo ese trabajo. Estamos haciéndolo en la Secretaría del Sindicato, donde yo ejerzo mi función. Y creo que vamos a llegar y realmente va a ser... Fantástico poder aplicar la responsabilidad social a las prácticas laborales, que sería la mejor alianza estratégica un día de decir: bueno, primero veamos si se cumple la 26.000, primero veamos si se cumple la exigibilidad de la presentación del balance social de responsabilidad, que es lo que la doctora Minichelli oportunamente presentaron un proyecto ante las cámaras de diputados y senadores y está pendiente. Les agradezco muchísimo.